¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jover. Hoy os hablaré de cuando me aficioné a la UFC. Os contaré su nacimiento y los pro-wrestlers que triunfaron en sus filas. Y otros que no lo hicieron. Hablamos UFC, hablamos MMA. En principio UFC porque es mucho más mediático. Sin más dilación, ¡empezamos! No es de extrañar que me aficionara a la promoción y este estilo de lucha teniendo en cuenta pues, la WWF que teníamos en ese momento. Nada más y nada menos que la New Generation era la peor de la historia, encabezada por Brett de Hitman Hart. Quedó demostrado ya esto en los dos capítulos anteriores de The New Generation. Primero en busca de líder que lo encontraron sobre todo cuando se fue para ganar a la WCW y después analizando pues tanto los gimmicks como las rivalidades y las diferentes ligas dentro de la WWF, que sería el título intercontinental con esos campeones y esas rivalidades y también el de por parejas. La UFC se fundaría en noviembre del 93 y la idea fue concebida como un torneo entre luchadores, sin importar ni el peso, ni el tamaño, ni la disciplina deportiva de la cual se procedía. Aquí se trataba de buscar al mejor, poner a prueba entre sí los diferentes estilos personificados por los luchadores que representaban a cada uno de ellos. Para llegar a la UFC, antes voy a hacer una pequeña pequeña introducción sobre Antonio Inoki y sus discípulos. Inoki comenzó a luchar profesionalmente en la Asociación Japonesa de Lucha Igua, que estaba dirigida pues, por Ridiko Zan, luchador coreano japonés. Inoki saltó a la popularidad y se convirtió en uno de los atletas más reconocidos de Japón. Aunque nunca participó formalmente en una pelea MMA, sí que se habla de su pelea de 1976 como el origen de las artes marciales mixtas. Ese combate que lo enfrentaría a Mohamed Ali y ese combate que precisamente no destacaría por su calidad, tanto por el miedo de ambos de quedar mal como por lo que desplegaron encima del rey. Después de esa pelea, dos de los estudiantes de Inoki, que serían Funaki y Suzuki, fundarían Pancras. Pancracio en español, vamos. Eso sería pues, una promoción de artes marciales mixtas en Japón, que sería también el origen de todo lo que veremos a continuación. La UFC se comenzó a comercializar en nuestro país, en España, en VHS. Así que tú podías ir al kiosco y comprar los torneos. que es lo que hice yo? Pues yo llegué a comprar mi revista y mis cosas, mi revista de WWF. Luego ya me cogí y me suscribí para recibirlas mensualmente en mi domicilio, tanto esa como muchas otras. Y eh, pues una vez que llegué allí vi que había UFC, el torneo. Entonces, evidentemente había que verlo. ¿Cómo no lo vas a ver? Un fan del wrestling. Pues había que ver lucha legítima para poder fardar delante de la gente, que había un torneo en el cual ganaba el más fuerte, el más ducho y el más hábil. El primer torneo se celebró en Denver, Colorado, y había un premio para el ganador de 50.000 dólares. Eso, ese torneo constó de cinco combates. Aquí, como conocidos, pues saldría Royce Gracie, de la mítica familia Gracie. De hecho, son los fundadores de la UFC, estos, esta familia desarrolló un propio sistema de Jiu-Jitsu que es el que se llama el Jiu-Jitsu brasileño. Sobre todo aquí lo que se destaca son los agarres y las llaves de sumisión. Luego en este torneo ya participó Ken Shamrock que caería eliminado en las semifinales contra el ganador que sería el propio Royce Gracie. Tres meses después. De este primer torneo se celebraría la segunda edición y como curiosidad decir que allí peleó el primer español en esta disciplina, Alberto Cerro León, que era natural de Vizcaya, que desde muy joven ya se interesó por el karate y más tarde por el silat, que el silat era un arte marcial tradicional de Indonesia y de Malasia sobre todo se inspiraban en los movimientos de los animales y él en concreto en el pencat silat que era una modalidad de estilo de tigre curioso que león eligiera el estilo de tigre para pelear comenzaría a viajar para competir llegando a ser campeón mundial antes había sido ya plata y llegó a establecerse en california porque pues de muchos viajes llegó allí y allí vio que su disciplina eh, tenía mucha más salida que en España, y que en España le pagaban con una palmadita en la espalda, venga, chaval, muy bien. Pero que allí, evidentemente, le pagaban con 200 dólares la hora. 200 hora, dólares la hora de los años 90. 90 y. Creo que eso sería. Eh, si él no participó en la primera edición, pero ya se lo propusieron, pues sería el. Bueno el año 90 más o menos, ya le pagaban 200 dólares la hora, como para no quedarse en Estados Unidos, pues allí se quedó una temporada. Eh, empezó a tener cierta fama y relevancia, la familia Gracie oyó sobre él, se conocieron y le propusieron participar en el primer evento, pero él no estaba muy convencido porque no lo tenía muy claro, ni las reglas, ni, ni cómo iba a quedar parado él allí. Eh, lo celebraron, lo vio y... El segundo torneo, que es este que estoy hablando, le ofrecieron y él en este caso aceptó. No hizo un gran papel, pero no le quita a nadie que fuera el primer español en participar en UFC. Y no solamente eso, sino el único de habla hispana, el primero que participó también. Luego vendrá alguien y dirá: Pues otra historia. Ya sabes lo que pasa. Y ahora vendrá alguien, no, es que el primer español fue tal. Pues no, porque ya en este año 93. Ya estaba este caballero León, que le llamaban su segundo apellido, participando. De nuevo, el torneo se lo adjudicó Royce Gracie, pues precisamente por esa táctica y técnica que había desarrollado de su propio sistema del Jiu Jitsu. Todo esto nos llevaría al tercer torneo. Este torneo se celebró en septiembre del 94. Aquí había un premio ya de 60.000 euros. Y en esta ocasión Gracie cayó en semifinales y Ken Sandrock llegaría a la final. Pero tuvo que ser sustituido pues, por una lesión. Así que en este caso tuvo mala suerte porque a pesar de haber llegado a la final no pudo luchar por esta lesión que se le impidió. En diciembre del 94 hubo 64.000 euros de bolsa. Ya estaba tomando un poco de cuerpo eh, pues, eh, todo este sistema, toda... Eh, este evento ya estaba creando repercusión y también seguidores. Aquí entraría otro pro wrestler que yo diré que este ha sido mi favorito. Mi favorito de UFC, mi favorito de MMA y mi favorito en una época eh, como luchador eh, pues de, de catch, como pro wrestling. Pues porque ya venía con este estatus y la verdad que a mí me gustaba particularmente. Estoy hablando de Dan Sebren. Aquí llegaría a la final, pero cayó derrotado ante Gracie. Llegamos por fin a la quinta edición. Un pro wrestler se proclamaría ganador del torneo. Dan Sebring, que había sido entrenado por Alex Nob. Ojo con eso. También otro luchador pelearía por el título Super Fight. Aquí Rock haría tablas con Gracie. Este título Super Fight fue el primer título que se estableció en... La UFC. El torneo ya tenía límite de tiempo, antes no lo había. Los combates podían durar, pues, eh, infinito, casi prácticamente. Aquí eh, se establecieron 20 minutos y se estaban replanteando qué hacer con el torneo, porque lo habían prohibido en 36 estados, eh, ya que las artes marciales mixtas no estaban reguladas y estaban siendo duramente criticadas, sobre todo. Una de las cosas que criticaban no solamente los detractores, sino los propios espectadores, era la ausencia de categorías. Y no sería hasta el 2001 cuando se arregló la disciplina. En la sexta edición, Tankabout eh, llegaría a la final no pudiendo llevarse el torneo y en esta ocasión el Campeonato Superfight sí que tendría un Pro wrestler como ganador, dado que se enfrentaron Severin y Rock. En poco más de dos minutos, Rock ganó a Dan. Sebren, Aquí sale Tank About, que este sería el programa siguiente. No lo digo para la semana que viene, pero en un futuro eh, serían luchadores de MMA que se adaptaron y lucharon en el Pro Wrestling. Pues también hay bastantes y también se puede hacer. Desde Ronda Rousey, eh, tan querida últimamente, pues como Tito Ortiz o, o el propio Tankabout y otros tantos. En UFC 7, Sandrock revalidó su título al ganar a su rival y luego el, no hubo torneo en este caso. O sea, en el torneo no hubo ningún pro wrestler. El, luego hubo un torneo a mitad entre el 7 y el 8 que se llamó el 7.5 o el Ultimate, Ultimate 95 que se celebró en diciembre de ese año y aquí Sebren ganó a Tankabout y se llevó la final. De nuevo, Sebren había ganado el torneo. En UFC 8 se establecieron combates con 10 minutos de límite de tiempo. Don Fry ganó el torneo y el título lo defendería exitosamente ante Ken Sandrock. Voy a nombrar solamente las primeras ediciones, o sea, ya llegando al final y luego ya voy a desarrollar los eh, luchadores que triunfaron, en este caso ya han ido saliendo. Eh, después de, de esto... En la UFC 9, en mayo del 96, Sebren le arrebató el campeonato a Ken Sandrock. Habría que esperar hasta el 2008 para que otro wrestler se proclamara campeón, en este caso del título de los pesados, que era el título originario Super Fight, se reconvirtió en el de los pesados. Este Super Fight pues fueron campeones Ken Sandrock y Dan Sebren, luego ya se reconvirtió en el peso de los pesados. Una vez hecha la introducción, ya vamos, sí que con los Pro Wrestling que participaron en UFC y que triunfaron. Luego, también, evidentemente, hay triunfadores y hay otros que hicieron la risa. Que para eso os tenéis que quedar hasta el final, porque saldrá el premio gordo el último, cómo no. Vamos con los que ya han salido, Dan Sebren. Dan Sebren, mi favorito. Yo estaba orgulloso de que un pro wrestler se proclamara campeón de UFC. Los 90, para mí, para los aficionados del wrestling, no era, eran tiempos duros, porque lo fueron. Porque cuando alguien te venía, pues ya con la típica, tópica pregunta de, oye, se pegan de verdad y aquí cualquier luchador puede ser campeón. Pues evidentemente no. Evidentemente decías, mira, ¿has visto UFC? ¿Has visto a Dan Sebret? Pues intenta pegarte tú con él a ver si te parece que eso es falso. Entonces era como el comodín tan Sebren. Míralo, campeón de UFC. Entonces ya parece. Sí, pero los otros sí. Pero este es pro wrestler también. Entonces, o sea, no eximía al resto, pero sí que con esto parece que ya se callaban un poco la boca. Sebren no era un cualquiera. Sebren, nacido en Michigan. Era 5, bueno, era y es, que afortunadamente vive. 5 eh, dan cinturón negro de judo y segundo dan de jiu-jitsu. Fue luchador amateur también en el instituto, tanto en libre como en grecorromana. Lo mismo, yo empecé así. Yo, en el momento que me aficioné al wrestling, año 88-89, cuando ya pude, pues me apunté a hacer lucha grecorromana, lucha olímpica y sambo, porque estaban las tres juntas. Eh, no se podía hacer pro wrestling, imposible. En los 90 en España había ya luchadores muy mayores que no tenían instalaciones para dar clase o ya se habían retirado. Entonces, para mí fue bueno, yo quiero aprender a luchar, pues voy a empezar por lo que sí que puedo hacer, que es ir a la Federación Aragonesa, apuntarme y ir tres veces a la semana a clases, que eran como dos horas. Acondicionamiento físico, hacíamos también pesas y luego ya, eh, pues. Lucha sobre todo libre, porque la greco-romana no deja de ser lo mismo, pero no puedes actuar por debajo de la cintura. Y luego el sambo ya sí que era una modalidad mucho más agresiva que cualquiera de las otras dos. Ya se da un poco menos porque estamos centrados sobre todo en la libre olímpica. En el 95, Sebren ganó la medalla de oro en el Festival de Deporte. Yo ahí ya no llegué a ese festival. Eh, fue integrante del equipo nacional de wrestling y a lo largo de su carrera ganó 13 títulos en diferentes competiciones y países. Como he detallado antes, fue el primer campeón triple corona de UFC, porque ganó el quinto torneo, ganó el Ultimate Ultimate 95 y el título Super Fight. La locura de esa época era que este torneo se celebraba la misma noche, o sea que si tú eh, eras el que llegaba a la final, pues te tenías que comer la semifinal los cuartos previamente y la final. Entonces eran tres luchas la misma noche. Será una auténtica barbaridad. Tebren entró al pro wrestling de la mano de Alex Snob, que era su entrenador. Curiosamente, Alex Snob siempre se quejó del buqueo, dado que podía dar mucho más de lo que el empresario veía en él. Al final, Snob se hizo internacionalmente famoso por la cabeza, eh, que salía ahí, ya sabéis, todo el mundo loco con head, 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 head y el help Me que llevaba la cabeza escrito en la frente. Eh, NSW, pero luego cuando llegó a WWF también se trasladó con el mismo gimmick. Eh, pues eh, también había estado en WWF antes como Leif Cassidy y como parte de los New Rockers con eh, Marty Gianetti, que eso no triunfó en absoluto. Pues entonces él decía, pero ¿esto qué es? Y yo sé luchar mucho mejor que esto, eh, tengo carisma. Bueno, al final sí que triunfó, no como quizás él quería o podía haberlo hecho, pero eso no se lo quita a nadie. Sebren debutó en la UWFI de Japón en noviembre del 92 y en julio del 93 llegaría a la global, ganando el título en su primer combate. Lo perdería en el segundo, menos de dos meses después, pero lo portaría en tres ocasiones en total. La historia y el hito lo marcaría en la NWA al ganar el título el 24 de febrero del 94 y tenerlo en su poder en 1479 días. Título que ganaría en una segunda ocasión en 2002. Aprovechando también, eh, yo empecé a luchar greco-romana y olímpica, pero cuando pude y cuando me enteré que en Inglaterra, en Hammerlock, eh, había en el condado de Kent un tipo luchador que tenía su propia escisión de la NWA, que era Hammerlock Wrestling, pues yo en el año 98 me decidí a ir al campus de verano, que era el que más extensión en el tiempo tenía, a formarme como luchador. Pues este luchador, este eh, campeón, porque había sido campeón, eh, era André Baker, André Baker, un mítico entrenador que por ejemplo entrenó, por poneros algún caso, porque tiene una lista innumerable, eh, a Finn Balor. Pues Finn Balor estuvo en la escuela en la que yo estuve. André Baker luchó contra eh, Dan Sebren por el título de la NWA, porque al ser una afición eh, de la NWA en Inglaterra, pues ellos tenían también el derecho de poder luchar por ese título. André Baker luchó, André Baker no pudo traerse a Inglaterra ese título porque perdió ante Dan. Sebre. En 1998 llegaría a la WWF, año en el que le disputó 20 combates y 16 al año siguiente. El combate que más duró ese año fue 4.40, 4 minutos 40 segundos. En 4 minutos 40 segundos poco se puede hacer. Eh, sus intervenciones las contó en derrotas al año siguiente, sobre todo con Blackman y con Sandrock. Solo ganó el último combate. O sea, en el año 99 perdió todos los combates, excepto el último, que ya dijo: Mira, me piro ya de aquí. Eh, ha estado ligado al mundo del wrestling desde entonces. Tiene un centro de entrenamiento enorme donde imparten diferentes disciplinas eh, luchísticas. Es miembro del Salón de la Fama UFC y el año pasado se subió por última vez al cuadrilátero. Evidentemente, en más de 60 años, pues pues te va a decir como Sting, pues ya evidentemente no es lo mismo y además el estilo de lucha de él pues, es muy físico y pues en contadas ocasiones se ha subido. 101, no, 19-7, ese es el récord en MMA que ha tenido Sebre y un 28% de derrotas en el pro wrestling. O sea, tiene 101 victorias y 19 derrotas, que está bastante bien el palmarés. Vamos con Ken Sandrock. Sandrock no tuvo una infancia fácil por diferentes circunstancias de la vida. Pues su padre, por ejemplo, les abandonó a los 5 años y flirteó con las drogas desde muy joven. Pero también demostró grandes habilidades en diferentes deportes. En el año 88 comenzó a recibir clases de wrestling por parte de luchadores prestigiosos, como por ejemplo Gene Anderson o Bat Sayer debutando al año siguiente en la ACW de Carolina del Norte. En el año 90, San llegaría a UWF de Japón, compaginando su estancia con South Atlantic Pro Wrestling. En el año 93 disputaría su último combate por el momento en la Tierra del Sol Naciente. En el 97 llegó a WWF con rivalidades contra la Hard Foundation o Vader entre otros. En la empresa de McMahon. McMahon, McMahon, ¡McMahon! 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 Sería campeón intercontinental y campeón por parejas con el Big Bossman. Así como campeón del King of the Ring en el año 98. Su trayectoria fue más longeva y próspera que la de Sebren en WWF. Allí disputaría eh, más de 400 combates en esas tres temporadas, vamos a decir, que estuvo en WWF. La empresa potenció su labor de luchador legítimo teniendo combates de esa disciplina contra Steve Blackman, por ejemplo, porque de repente pues eh, ficharon a Steve Blackman, ficharon a Dan Sebren, ficharon también a Ken Sandrock y luego también reconvirtieron un poco a Owen Hart como este tipo de luchador que también se enfrentó con ellos, pues porque él tenía pues, esa base de la mazmorra de su padre y en cierta manera se defendía, no al nivel de los demás porque estos tres eran tres bestias, pero bueno, podía hacer algo digno, mucho más que, evidentemente, su hermano Brett, lo hubieran metido ahí en su misión, y, evidentemente, o hubiera ganado por una llave del sueño, o hubiera dormido al resto. En el año 2000 desapareció de la escena, y como lo haría del 93 al 97, también, o sea, él estuvo eh, fuera del Wrestling. Dos temporadas, pero esas dos temporadas es cuando se centró en UFC o en el pancracio, eh, como en esta ocasión en Japón. En el 94 sería el primer extranjero en ganar un torneo MMA en Japón y también sería rey del pancracio. Hubo que esperar al año 2002 para que reapareciera en Tenea y, como ya hiciera Sebren, también se proclamó campeón de la NWA, aunque este reinado no tuvo la relevancia del de Sebren. Luego ya aparecería ya en Japón, en Impact o en la UFC de nuevo, siendo incluido en el primer Hall of Fame de la historia de la UFC. Seguimos, vamos con Brock Lesnar. Lesnar firmó con la WWE en el año 2000, comenzando su carrera profesional en Ohio, siendo tres veces campeón por parejas con Shelton Benjamin. Debutó en el 2002 en WWE. Allí ganó el campeonato. Eh, a los cinco meses de haber debutado el campeonato de la WWE proclamándose el campeón más joven de la historia. Este título al final lo ganaría en tres ocasiones, además de el King of the Ring 2002 y el Royal Rumble 2003. En 2004 abandonó la compañía y se fue a Japón. En 2005 y 2006 allí lucharía para la New Japan Pro Wrestling ganando el título de los pesados, el IWGP que luego se lo llevaría Inoki a su empresa, la IGF. Ese es el nombre que le daría Inoki a la empresa nueva que fundó al separarse de la New Japan Pro Wrestling pues por varios problemas y dimes y diretes y tiras y aflojas. Eh, como era el campeón Lesnar. Inoki se lo llevó a su empresa. Entonces aparecen dos reinados: el reinado de 280 días en New Japan y el siguiente, la empresa de Inoki, 349 días. Pero era como el mismo título. Eh, la empresa de Inoki estaba reconocida por la NWA. Es cierto que ya en esos días la NWA no tenía ningún poder, pero en cierta manera también es prestigio y también te daba lo que hemos comentado antes: la posibilidad de poder luchar con el campeón de la NWA, llevarlo a tu territorio o tú ir a luchar contra el campeón donde procediera. En 2006 hizo su primera incursión en las MMA y al año siguiente firmó con UFC. En la edición del 91 se, procló, se proclamó campeón de los pesos pesados, título que no pudo defender por una diverticulitis, así que se vieron obligados a nombrar un campeón interino. A la vuelta se enfrentaron y Lesnar fue campeón indiscutido de la UFC. Finalmente, en UFC 121 perdió el título ante Caín Velásquez. El 30 de diciembre de 2011, tras una derrota, anunció su retirada de, de UFC en la edición 141. Pero volvería 59 ediciones después, o sea, en la edición 200. En un combate que ganó. En cinco minutos se ventiló a su rival, pero dio positivo por clomicén. Por clomicén es por lo menos que puedes dar eh, positivo. Porque el clomicén pues son unas pastillitas que toman para evitar eh, que baje el eje hormonal, para recuperarlo y otras cosas. Pero bueno, que eso es lo, lo de menos. Dio positivo y se lo cargaron. Eh, ya no volvió a UFC. Luego ya en Wrestling, poco más que decir. Siete veces campeón de la WWE y tres veces campeón universal. Vamos con el siguiente. Bobby Lashley. El récord que tiene en MMA son 15 victorias y dos derrotas. Lashley firmó un contrato de desarrollo en WWE en noviembre del 2004. En 2005 comenzó a luchar en Ohio simultaneando pues esa estancia en WWE estando en su primera etapa hasta el 2008. Fue una vez campeón de Estados Unidos y dos veces versión de la SW que se inventaría Vince. Lucharía luego en Japón en TNA y en independientes. En TNA pues fue su mejor etapa fuera de WWE porque fue el señor laslie cuatro veces campeón de TNA Impact, porque fue tres veces de TNA y uno de Impact y uno de la X Division, además del King of the Mountain. Luego ya en el 2018 firmó de nuevo con WWE, ganando dos veces el título intercontinental y dos veces más el de Estados Unidos, así como dos veces el Campeonato del Mundo. Su carrera en MMA la desarrolló en Velator y en Strike Force. ¿Alberto del Río? Sí. Luchó en MMA y no tiene mal récord para lo que es Alberto del Río. Nueve victorias, cinco derrotas. Debutó en la lucha profesional en el año 2000 como Dos Caras Junior, hijo del mítico Dos Caras y sobrino del mejor luchador internacional mexicano de la historia, Mil Máscaras. Por mucho que este haya sido campeón de WWE, la trascendencia, la importancia y la figura de Mil Máscaras no la puede opacar dos caras junior por mucho que diga él que es el mejor luchador de su familia si tú tratas de menospreciar a tu familia y esa es la manera de que tú te hagas mejor que ellos siendo auténticas leyendas eso dice mucho de ti puedes decir que eres el mejor del mundo pero no digas el mejor de tu familia que es obviamente si es el mejor del mundo tendrás que ser el mejor de tu familia pero él directamente que era el mejor de su familia y siempre menosprecia la carrera de su tío por ejemplo pues no lo menosprecies, tu tío es mucho mejor que tú, de aquí a Japón. Y sobre todo en Japón, que es donde triunfó. Y por poco, por poco le quita el título en el Madison Square Garden a eh, Superstar Billy Graham, que hubiera sido la bomba. Ojalá Mil Máscaras hubiera ganado ese título de la WWF. Hubiera sido fantástico. Bueno, seguimos con Alberto del Río. Aquí comenzó a negociar en el año 2008 con WWE, pero ¿cómo va a prosperar eso? Porque el señor McMahon McMahon McMahon, 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 le dijo, usted tiene que ir al territorio de desarrollo, usted tiene que ir a Florida, porque tiene que perfeccionar su estilo, tiene que adaptarse al título, eh, o sea, tiene que adaptarse al estilo estadounidense. Y entonces él dijo, ¿cómo? No, no, perdone, yo sé luchar mejor que nadie, soy el mejor de mi familia. Y entonces no llegaron a ningún acuerdo. De nuevo en 2009 llegaron a reunirse. Y también dijo que no. Al final, pues que como se quedaba sin trabajo, entre unas cosas y otras, dice: Venga, pues voy a Florida y fue a Florida. Muy a pesar suyo, pero fue a Florida. Eh, eso era el 2009, pero el año siguiente ya sí que debutó en RAW, como Alberto del Río. Se convirtió. No hay que quitar mérito a Alberto del Río. Eh, sí, que hay que bajarlo un poco, pero no hay que quitarle mérito. Eh, porque él fue el primer campeón mundial nacido en México. En la historia de la WWE, cuando ganó el campeonato eh, en 2011, también fue dos veces campeón de WWE en total. Dos veces campeón mundial del peso pesado y también otros cuatro campeonatos mundiales en otras promociones. Es ocho veces campeón del mundo. También es el único luchador profesional eh, en ganar el Royal Rumble 2011 y el combate del Money in the Bank el mismo año. Dejó. Eh, la WWE en 2014, no en muy buenos términos, porque el ego se le impedía, pues bueno, que resulta que eh, lo discriminaban por ser hispano, que habían siempre eh, malos eh, comentarios, que siempre estaban pues lanzándole pullas, y entonces él se largó. Pero luego llorando volvió al 2015, y estuvo del 2015 al 2016, y actualmente siempre está llorando que quiere volver. Entonces hay algo que no se entiende ahí. En julio del 2019 se anunció que regresaría a las MMA por primera vez desde el 2010. Aquí se enfrentó a Tito Ortiz. Actualmente Alberto el Patrón sigue en activo en la AAA. Vamos con el siguiente, con Batista. Batista eh, ha estado de manera intermitente en la WWE, por ejemplo, del 99 al 2010. Luego del 13 y 14 y luego ya por último el 19. Eh, y en el 2012 es cuando empezó en MMA, que solo ha disputado un combate, pero un combate que ganó. Aquí comenzó en el 99 a luchar en la WXW, entrenado por AFA. Curioso, entrenado por AFA, que no entiendo por qué no han metido a Batista en ese árbol mitológico, genealógico de los eh, samoanos, si ahí entra cualquiera. Cualquier familia de los samoanos. No sé cómo no me han metido a Batista. Mi sobrino Batista, que yo lo entrené. Yo soy Afa. Bueno, podría caber, ¿eh? Es posible. Nunca se sabe en un árbol samoano quién puede estar. En el año 2000 firmaría con la WWF, comenzando a luchar en Ohio, y en el 2001 debutaría en La Hermana Mayor. Batista ha ganado cuatro campeonatos mundiales de peso pesado y dos campeonatos de W comenzó a tener cierta relevancia gracias a integrarse en el mejor grupo que hubo en la WWE en la época, el grupo de Rick Flair. ¡Uh! En WWE estaría hasta el 2010. En 2012, Batista firmó un contrato con Classic Entertainment y Sport para pelear en MMA. Su única pelea fue en octubre del 2012, derrotando a Vince Lucero por un knockout. Volvería para ganar el Royal Rumble del 14, cosa que no gustó a los fans, en ¿eh? los cuales me incluyo. Su último combate sería en junio del 14. Luego ya volvería en la WrestleMania 35, que allí estaba yo viendo ese combate Triple H contra Batista cuando le arrancó ese horroroso eh, piercing que llevaba en la nariz con unos alicates. Pues yo estaba ahí viendo eso en la WrestleMania 35 en New Jersey, que por poco comienza a llover justo cuando acabó cayó la del Mundial allí. Nos libramos porque salimos corriendo. Que si no, mis compañeros que se quedaron ahí perdiendo el tiempo, como hacían siempre, porque un saludo Tony, que precisamente no es el más rápido del mundo para hacer cualquier cosa. Pues se quedaron esperando la guagua, que decimos aquí en las Islas Canarias, y les cayó todo encima. Yo me fui con el metro y nos llevó, bueno, con un tren ligero y nos llevaron a la estación de metro y me libré. Seguimos. Eh, afortunadamente, Batista se retiró definitivamente para volver. ¡Jamás! Porque ahora se dedica a Hollywood. Muy bien. Está en el ranking de número uno, mejor que The Rock, mejor eh, que Steve Austin. Ha salido Steve Austin en alguna película, seguro. Mis amigos de Choc Slam, Josan, tú que sabes de estas cosas, en cuántas películas ha salido eh, El Bueno de Austin, y como este, muchos otros luchadores, John Cena también, también está como el segundo en el ranking. También se puede hacer ranking de luchadores que actuaron en Hollywood, y se hace un programa sobre eso. ¿Ideas hay? tantas ideas que no es necesario eh, la recurrente de hacer los análisis de eventos. O sea, yo voy a analizar RAW, analizo SmackDown, analizo eh, retros de hace 20 años y ya tengo, pues de momento, todas las semanas dos programas. Luego me invento algo, tengo tres y así vas haciendo programas, programas, programas. Pero lo que tiene mérito es hacer programas sin depender de son semanales ni de eventos mensuales, como hago yo. Es lo que hay. Vamos con Nakamura. Nakamura también luchó en MMA y tiene tres victorias y una derrota actuando del 2002 a 2004. Ahora ya vamos con otros luchadores que no lucieron tanto. Por ejemplo, Bam Bam Bigelow sí que tuvo un combate solamente en el año 96 en MMA. Aquí no tuvo ningún entrenamiento, pero su fama como luchador fue el motivo de ofrecerle ese combate. Luchó contra un cinturón negro de taekwondo y se lo cargó en dos minutos. Otro mítico, Tony Hall. Tony Han, que la primera vez que lo vi yo sería en la UWF de Gerard Abrams, que salía como si fuera un bárbaro, un vikingo. Creo que se llamaba el vikingo. Y luego ya lo ficharía la WWF. El finlandés tuvo cuatro peleas y perdió cinco veces. No, hombre, tuvo cuatro peleas y perdió cuatro. Eh, tres derrotas se produjeron en la promoción japonesa Ring. Y la cuarta se produjo en la única pelea que tuvo en UFC en el año 97. Bargan eh, se creó una fama. Bastante interesante cuando ganó el torneo este del Brawl for All, eh, que estaba pues como diseñado para Steve Williams, el Doctor Muerte. Al final, en la final, se cargó Bargan contra todo pronóstico al bueno de Steve Williams, que fue su enterramiento. Eh, Bargan no fue muy eh, bien utilizado porque la WWF podía haber cogido y esa inercia haberla utilizado a favor de bargan pero lo enterró Batterby. O sea que son cosas curiosas que pasan en el mundo del wrestling. Uno que parece que puede despuntar en algo, se lo cargan porque no les gusta. Pues ya está. Eh, aquí venció, por ejemplo, a, al cinturón marrón de Judo y es luchador de UFC Correia en 2006, pero perdió ante Minogua en noviembre del 2006 en Pride. O sea, sería como una victoria, una derrota. Luego también hay otro, el gigante Silva. El gigante Silva salía con los Odities en WWF, eh, ese grupo de raros, por decirlo así, de frikis. Salía Luna Basum, por ejemplo, salía por ahí también Golga, que era Earthquake con, con una máscara. Eh, pues este había sido entrenado por los Gracie en su día, lo que pasa que lleva muchos años pues, sin tocar la disciplina. Pues eh, peleó eh, siete veces en Pride y en K1 lucharía una vez. Perdió seis peleas y ganó dos. O sea que ahí por lo menos ganaría dos, pero también fue pues, eh, un despropósito el gigante Silva verlo luchar. No por lo feo que era, porque no juzgamos. El físico facial de nadie. Luego, ya también este sí que daba pena verlo a Bono, uno de los yokosunas más importantes de Japón que le pegaban cada paliza que lo doblaban. Vamos ya a terminar y terminamos con el premio gordo. Tenemos a CM Punk, el luchador que jamás debió de dejar la UFC. Allí sus promos escritas no servían de nada, como ahora, aquí en WWE. Pues los fans babean cada vez que sale hablando. Oh, qué bueno es, Pan, qué bien habla. Bueno, a saber quién le ha escrito eso. Firmó con UFC en diciembre del 2014. Y su primera pelea fue en septiembre del 16 contra Mike Gall, donde fue destrozado en el primer asalto. Por sumisión se lo cargó. Y su segunda pelea, eh, ante Mike Jackson, por decisión unánime, eso fue en junio del 18, también perdió. En esa es la que le pone la cara bonita, ¿no? Que tiene la oreja como una coliflor y luego la cara deformada. Eh, fijaros cómo lo vería Dana White que le dijo, venga, retírate. Porque aquí no haces nada. Incluso le ofreció la mesa de comentaristas. Pues, porque, vamos a ver. ¿Qué haces tú en FC? Pues en UFC hago que soy el mejor del mundo, ¿no? no lo dice, soy el mejor del mundo y eso me da, pues, cancha para poder ir a cualquier empresa. A UFC no os preocupéis, voy. Voy porque soy el mejor. Y ahí lo pusieron en su sitio. Entonces, ¿qué hizo? Pues mejor volver al wrestling. ¿Para qué volver al wrestling a mi edad y con mi estatus? Pues para favorecer y apoyar a los nuevos talentos de una nueva empresa emergente. ¿Por qué? Pues por mi carácter, por mi talante conciliador, pues voy a una empresa y les ayudo a todos. Ah, no, que no les ayudo, que me proclamo campeón. Ah, que me peleo con todo el mundo. Ah, que me voy a la empresa, a esa que, que dije que jamás volvería, que me daba asco, pues ahí estoy. ¿Por qué? Porque me miman, porque me dejan hacer lo que yo quiero, pero me lesiono. ¿Por qué? Pues porque hay que entrenar, hay que estar en condiciones para poder luchar. Pero bueno, en lo que hay es el señor CM Punk a ver cuándo vuelve, porque ya están diciendo, no, es que va a volver. Bueno, no, va a volver de manera presencial. Y ya están diciendo, es que en el raw próximo de WrestleMania eh, ya va a estar The Rock, va a estar eh, CM Punk, va a estar no sé quién, va a estar no sé cuál. Que le canta a la gente decir cosas para tener clickbait y, y compartir y todo este rollo me donde mejor está, es en su casa. Y si no, en UFC. Voy a hablar con Dana White y le voy a decir que le ofrezca de nuevo otro contrato. Que le van a dejar hablar, le van a dejar hacer promos. A ver si se acobardan los luchadores que se enfrentan a él y se van sin luchar. Y entonces, así podría ir sumando alguna victoria. O que le escriban el combate y así, por lo menos, podría sumar alguna victoria. Como veis, hay más temas. El tema que ha surgido de. Estos eh, luchadores de MMA, UFC que luego sí que hicieron algo más en el pro wrestling y también luchadores que fracasaron estrepitosamente. Aquí era pues enumerar a unos cuantos que lo hicieron bien y que además pues se ganaron su estatus y su espacio. Dan Severn, Ken Sandrock, eh, Brock Lesnar, Bobby Lashley incluso pues estos son reseñables y además admirables. Luego ya, CM Punk es agua y harina de otro costal. Hasta aquí hemos llegado. Chicos, chicas, nos vemos. Steve Austin and you're listening to the Fabulous Gilbert with the Fabulous Los D's.